Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Y por supuesto que seguimos con más, pero ahora nos vamos a trasladar hasta Nejapa, donde se llevó a cabo la recuerda y las tradicionales bolas de fuego. Nejapa es un municipio turístico del departamento de San Salvador, alegre por sus tradiciones y colorido por la cultura que caracteriza a este histórico pueblo. En la última semana de agosto, la niñez y juventud nejapense se viste de gala con el Festival Juvenil por la Paz en su cuarta edición. Es una semana completa de actividades infanto-juveniles que culminó con expresiones artísticas, culturales y deportivas. Cada año celebramos un festival alusivo a los jóvenes en el marco del 31 de agosto, que son las recuerdas o bolas de fuego, y que también pues, es el día de la juventud nejapense. Trabajar con los niños es muy importante, sobre todo trabajar los valores morales, ¿verdad? Los valores familiares, los valores cívicos también. Y también en este mismo sentido, cómo abrimos las oportunidades y los espacios para los jóvenes, haciendo algo bueno. Nosotros lo llamamos uso del tiempo libre en algo productivo, en algo recreativo, ¿verdad? Y es en ese sentido que nosotros estamos desarrollando todas estas actividades. Al concluir con éxito el Día de la Juventud Nejapense, nos preparamos para las tradicionales bolas de fuego. Y don Sergio Quijada, alcalde municipal, nos comenta el porqué de la recuerda. Se recuerda la erupción del volcán, pero también este día especial porque celebramos el Día de las Juventudes en Nejapa. Es una semana que hemos pasado casi interactuando con los jóvenes, haciendo actividades, culminando con la recuerda, las tradicionales bolas de fuego. Es una actividad que solo se hace en Nejapa, ¿verdad? Y que es importante. El volcán no solo destruyó parte de Nejapa, sino todos los alrededores. Y Nejapa es la que toma recordar cómo fue esa catástrofe. Te invitamos a venir a Nejapa, un lugar bonito, a recordar a través de las bolas de fuego, la recuerda. Pero también te invitamos en septiembre a nuestras fiestas patronales en honor a San Jerónimo Doctor. Así que todos y todas están invitados a venir a Nejapa y disfrutarla. A pocas horas de iniciar, encontramos a Will, un nejapense de corazón que promueve esta bonita tradición en familia, permitiéndonos vivir la experiencia de tomar una bola de fuego. Ya son 100 años de la erupción del volcán y tenemos también 95 años de que Nejapa hace su grandiosa recuerda. Esto es parte del preámbulo que estamos por vivir de esa grandiosa celebración donde cada año viven esta bonita tradición acá en Nejapa. Al caer el sol en Nejapa, creció el entusiasmo en turistas y habitantes por revivir una tradición que se ha convertido en su identidad y los destaca como destino turístico. Es así como los jóvenes de Nejapa se preparan para darle vida una vez más a la gran noche de la recuerda con las bolas de fuego. Bueno, con gran entusiasmo, ya que este es una tradición que año con año participamos, ya 95 años aniversario, 100 años de la erupción del volcán de San Salvador, y sabemos de que es un espectáculo, pues sabemos de que hay dos tradiciones, una religiosa y otra de la tradición. La religiosa es de que cuando San Jerónimo le tiraba bolas de fuego, le trataba de lo distraída de la oración con las bolas de fuego. Y la tradicional es por el volcán de San Salvador, por la erupción que hizo en el año de 1917. Finalmente llegó la hora para que la calle principal de Nejapa se iluminara con bolas de fuego. Así son las bolas de fuego en Nejapa. Dos equipos, una sola tradición. Hagamos turismo en Nejapa y disfrutemos sus tradiciones para fortalecer nuestra cultura como salvadoreños. Me gusta las bolas de fuego en Nejapa. Yeah.
No nos cambie porque venimos con más aventuras en Mi País TV.